Muy buenas a todos y bienvenidos hoy a otro vídeo más de Pokémon Shiny Gold Sigma. Esta nueva actualización ya se han solucionado bastantes bugs que bueno, lo quería probar hoy y vamos a ir ahora, que vamos a ir aquí exactamente. Vamos a ver qué nos esperan los del Team Rocket. Son un poco... ahí va, vienen otros, madre mía. Los del Team Rocket nos van a dar mucho por saco últimamente, veréis. Veréis. Vamos a ver, Ekans. Bueno, nivel 43. Bueno, vamos a tener que utilizar nuestras habilidades. Si están todos al nivel 40, porque... venga, hombre, ya. Por favor, para ya, pesado. Venga, sí, bájame la defensa y lo que quieras. Vamos a ver, magnitud 9. ¡Puf! Increíble. Madre mía, vamos a darle una paliza. ¡Yeah! Perfecto. De un golpe, fuera. Buena, buena, buena. El Gyarados fue lo más fácil que hice, vale. Drows Roxanne. Ya, por favor, es muy malo. Es muy malo, Sí, Chacal. Vale, son dos Pokémon, nah, no son muchos. 44. Joder, su puta madre. Son fuertes, Pero yo puedo con ellos fácilmente. ¡Uy! Casi. Meditación, bueno. No hay fallo porque esto lo utiliza en Restaura Todo. Gracias a Dios, esperemos. Vale. Scratch. Y fuera, ahí. Bueno, que me había interrumpido y ya maté a estos. Joder, puto Facebook, chaval. Otro más. Madre mía, tío, se ponen ahí en el medio en plan, no puedes pasar. Ekans otra vez. Ah, esto ya está al nivel 20, esto ya es más normal. Creo que es lo que le dije yo una vez, pongo uno al nivel 20, otro al 40, otro al 60, que eso lo dije por privado. Y creo que lo va a poner, Creo que lo cumplió, Creo que lo cumplió. A ver, bueno, al 20, no, al 20, al 30 y al 40. Sí, al 20, 30 y 40, le dije. A ver, ahora que lo, como lo pusiera, tío. Es un crack. Es un crack si lo hace. Vale, vamos, Manolo, te toca a ti. Manolo le toca un poco, que él tiene ataque especial. Así que el ataque no le infunde en nada. Ahora va a estar al 30 y otro al 40, ¿verdad? 24, oh, pena. Bueno, no pasa nada. Lo importante es ir eliminando rivales, eliminando todo lo que veamos, para así no tener que luchar con ellos. ¿Vale? Ratatá. Sí, ya con este. ¿Qué más da? Manolo. Nah, este es muy débil, por Dios. Nah, este es un paseo. Esto es un paseo, madre mía. Tengo que recortar al principio por la mierda del Facebook ya al empezar. Bueno, otro más. Ahí está. Team Rocket Grunt. Perfecto. Super Bell Cam is... vale. Nah. 2900, joder. Hala, adiós. Vienen aquí otra vez. Intruso, alerta. Vale, los voy a matar a todos de todas formas, así que... Grunt. Shackle. Creo que este tiene mucha defensa, ¿no? Voy a hacer... ¿cuál es su tipo? ¿Lucha? No. ¡Oh! Ah, va a utilizar venganza, creo. Vale. Sigue acumulando energía. Pero voy a arrebatar con él con este ataque. Espero que lo mate. A ver. ¡Sí! ¡Bien! Es un poco duro porque tiene una defensa impresionante. Pero pudimos con él. Y eso es lo que importa. Bueno. ¡5000! ¡Mima! ¡Fua! ¡Por Dios! ¡5! Vale, bien. Seguirme dándome dinero. Cubone. Nivel 30. Ah, bien. El segundo es más fácil. Me gusta eso. Uno más fuertote y otro menos fuerte. Creo que le comenté una vez algo de entrenadores de contrastes. O algo así, no me acuerdo. Bien, perfecto. Otro menos. ¿Y qué más? Parasect. Bueno, este ya está claro a quién voy a lanzar. A Charizard. Obviamente. Bicho planta creo que era. Y... pff, o sea, un lanzallamas o un ataque ala es un por 4. Un lanzallamas. Vamos a hacer ataques espectaculares para el vídeo. Para que quede épico. Si fuera en mi partida normal, claro que utilizaría un ataque ala. Pero quiero el vídeo... coño, que quede bonito ahí, que quede hermoso. Vale, perfecto. Otro fuera. ¡Hala! 3200. ¡Wow! ¡Adiós! Y aquí tengo otro más. A ver. Feeling Lucky Punk. El Punky de Yoto, chaval. El Punky de Yoto. Madre mía. Soy el Punky de Yoto, sí, sí. A ver. Grunt, otro más. Nidorina. Buah, facilísimo. Facilísimo.
Esto está siendo un juego de niños. Vea. ¡Ay, falló! No, por favor, no me envenenes. No me envenenes. Bien. Y magnitud 7, bien. Buah, qué suerte, tío. Qué suerte. Me llega a hacer un doble patada y estoy jodido, ¿eh? Bien. Toma, tenemos más energía que el culo hoy, ¿eh? Hoy estoy grabando unos gameplays. Madre mía, menudo día de gameplays más perfectos, chaval. 3.968 puntos. Bueno, dineros. Tiene moneda amuleto. Oh, ya no me aparecía a mí porque obtenía tanto dinero. Joder, bien, bien. Eso para la liga nos viene bien. Pero muy bien. Quiero enfrentarme a todos porque dan dinero. Y si hay dinero, hay dinero para la liga. Y eso es lo que quiero yo. Vamos a ver, Rocket Grunt, Grimer. Bueno, tenemos aquí a un graciosillo, ¿eh? Vale, magnitud 7. Ahí, perfecto. Vamos, ahí estamos, otro menos. Madre mía, está siendo un juego de niños. Hoy está siendo la parte más tranquila de todas. O sea, la parte anterior fue emocionante por la captura del Gyarados rojo, pero la de hoy está siendo un juego de niños, ¿eh? Madre mía. Magnitud 5, otra vez. Y lo matamos, obviamente. Es que sin dificultad, le llevo 17 niveles. A ver, si no os lo mato es que es para pegarme un tiro. Vamos a ver. Emuk. Este ya es más complicado, así que voy a lanzar a Manolo. A Manolo, los dos que quiero que evolucionen algún día. En Alakazam y Golem. Ojalá. Está siendo una partida muy buena, ¿eh? Bueno, 25. Ah, tampoco no es muy difícil, ¿eh? Vale. Manolo. Manolo, tío. Qué grande, el puto Manolo. Vale. Bien. Lo que importa, que nos den pasta. Que nos den pasta y que... Sí. 3.200. Bien, bien. Están pagando bien. Y eso... Otro más. Es mi turno. No escaparás. No, sí que claro que escaparé. Soy yo, tío. Dos. Raticate. Bueno, este va a ser más fuerte, ¿no? Nah, no son tan fuertes. Pensé que a veces me impresionan. Pero, o sea, a este nivel lo juego de encantado, ¿eh? Lo juego encantado. Mejor, mejor. Mejor, mejor. Y otro menos. Perfecto. Otro menos. Y... Uff. Golbat ya es el máquinas. Sí, el máquinas. Porque es de tipo eléctrico. Y el tipo eléctrico al volador es volador veneno, Golbat. Así que cualquier ataque que le haga, por ejemplo, Thunder Shock, ya creo que lo mato. Para ahorrar energías. Sí, lo mato de sobra. Hala, Golbat fuera. Y otro menos. Perfecto. Las cámaras están. Vale, sí, que las cámaras están ahí. Pero bien que os mato a todos, uno tras otro. Ala, ¿qué es esto? Hiperpoción, genial. Genial, madre mía. Buena. La suerte hoy me acompaña, compañeros. Acompaña, compañeros, tal. Sí. Voy a subir a cabezón al 41 y luego ya veremos, Luego ya veremos. Vale, sí. Pero yo no quiero confundir a las trampas, que me quiero enfrentar a todos para... ¿Cómo suele decir? Para ganar pasta, ¿sí? Magnemite. Jorge Might. Sí, este que tiene que pagarme, es un científico. Yo que sé, no soy científico. Jaja, saludos. Jaja, saludos. Vale, otro más, otro golpe y fuera. Perfecto. Madre mía, nivel 20, joder, si no les gano, tío. Vale. Nivel 41. ¡Vamos! Nivel defensa 3. ¡Wow! La defensa que tiene es flipante. Ninjask. Este, obviamente, Charizard, obligadísimo. Obligadísimo. Ninjask en la segunda generación. ¡Wow! Qué raro es este juego. Vale, ninjas nivel 25. Ataque ala y se va al diablo. Sí, más rápido que ninjas. Joder, qué bueno es mi Charizard, ¿no? Madre mía. Charizard bueno, hermosote, ¿eh? Y Voltorb. Bueno, Voltorb, como el otro ya está al 41, voy a tener que cambiar la moneda amuleto para alguien más. Y seguramente sea este, Manolo, sí. Primero hay que subir a este, es por culpa de que necesito que estén un nivel por encima del resto antes. Sí. Porque quiero que evolucionen. Y cuando evolucionen, pues ya me dará exactamente igual. O sea, prácticamente. Nah, no evoluciona. El Golem no quiere evolucionar. El Graveler no quiere evolucionar. Vale, y ahora vamos a darle a este. If. Vamos a ver. Moneda amuleto. Para ganar pasta. Y ahora cambiamos. Y tú te vas para el último puesto. Vale, así es como se juega, porque si no, te haces un lío y no mola. Esto lo voy a vender y ganaré un poco de pasta. Y aquí creo que se pulsaba algo. Vale,
Ahí es cuando desbloqueabas todas las cámaras. No debería hacerlo porque quería ganar dinero, pero bueno. En fin. No, no debería haberlo hecho. No. Nugget, bien. Pepita, más pasta, vamos. Bueno, da igual. Me voy arriesgando un poco. Hostia, Lynx. ¿Estás tú aquí? Tu Pokémon está herido. No, está herido. Bueno, no está herido. ¿Por qué me quieres dar más facilidades de lo que me está dando ya el propio lugar? Lynx parece que va andando. O sea, Lynx parece que va volando. Bueno, otro que voy a matar. Ay, Dios mío. Cuando pase el Liquid Crystal, recordadme que no pulse el botón antes. Gracias. Sí. Vale. Bueno, Manolo, los vas a matar todos fácilmente. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Sí. Aparte, justo me toca un tipo favorable hacia mi equipo psíquico. Bien. Bien, perfecto. Y Coughing. No, ya no cambio. O sea, ya no cambio. Ya no cambio nada. Vale, confusión. Confusión y va que nos y vamos que nos vamos. Otro menos. Dicen, creo que me dijeron que evolucionaban al nivel 45, así que no tengo ni puta idea. Parte 14 ya y Drows. Pues voy a lanzar a Chacal. Esto se encarga él. Chacal ya se encarga él solito. Sí. ¿Pa qué? Hostia, mima, qué guapo está el sprite de Chacal por detrás. Sí. Está muy bien. Y fuera, perfecto. Otro menos y nos eliminamos a uno más. Bien. Perfecto. Rocket Grunt fuera. Se enfada todo. 3.800, mima. Estoy ganando una de dinero, tío. Aquí no hay nada, ¿no? No. Otro menos. Aquí que tenemos. La puerta no se abre. Ah, porque necesitas una contraseña que solo el Team Rocket conoce. Ok. Ok, pero rápido os la saco. Team Rocket Grunt. Nidorino. Mima, esto ya es otra cosa. Sí, sí. Así, sí. Vamos, Psicorrayo. Psicorrayo. Este ataque es una bestialidad en Alakazam y en Kadabra, tío. Es que ya ves, me lleva 3 niveles de ventaja y le estoy ganando. Pero por paliza, ¿eh? Volveat. Bueno, esto es de Charizard o de este. No, vamos a usar a Tío, que no lo usé en todo el vídeo. Sí, a Tío. Que quiero usarlo un poco. Nivel 40, voy a utilizar vuelo. Ah, soy más rápido, perfecto. Perfecto, soy más rápido. Soy más rápido. Esto parece un Nuzlocke y no es ningún Nuzlocke, tío. No. Vamos. Bien. Perfecto. Fuera. Uf, esto está emocionante. Está poniéndose muy emocionante los combates. Y Nidorina, otro Nidorina. Vaya, vaya, vaya. Este no voy a mandar a Manolo. No, 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 no. Voy a quedarme con tío, otra vez. Voy a hacer vuelo. A ver qué pasa. A ver hasta qué punto llega la potencia de Pidgeot. Super Power. Uy. Nada. ¡Ay, no me falles! ¡No me falles! Me cago en la... ¡Ah! ¡Y ahora te envenenan por fallar! Pedazo de estúpido idiota. Madre mía. ¡Vamos! ¡Vuela! ¡No! ¡Ahora no me falles! ¡Me cago en Dios! Vale. ¡Vamos! ¡Joder, qué pesado! ¡Va y me falla, tío! ¡No! ¡Oh, fuerza bruta! Uf. Tengo que cambiar, no quiero que me lo maten. Tengo que cambiar, cago en Dios. A ver. El máquinas, por favor. Voy a utilizar el puño trueno a ver si es eficaz. Golpe cuerpo, a ver si te paralizo y te jodes. A ver, Thunder Punch. Ahí. A ver si te paralizo. Bueno, da igual, ya no importa que te paralice. ¡No! ¡Ay, me envenena otra vez! Tengo que ir a curar, ¿eh? Tengo que ir a curar. Porque me hicieron la de Dios aquí. Los dos cabrones esos. ¿What? ¿Yo perdí? Sí, tú perdiste. Vale. Perfecto, ahora tengo que ir a curar por culpa de que me envenenaron a dos. Y restan los dos. Vale. Aquí hay... ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ay, me cago en todo, bug! Ay, Dios mío, ahora vuelvo a pasar por la misma zona y no hay bug. Madre mía, no entiendo nada. ¡Combate doble! ¿Qué dices? Bueno, pero lo de Ponita lo tengo favorable y lo de Arbok también, así que... Puede salir bien. Puede salir bien. Me llevan niveles de ventaja, pero... Mi perspicacia es mejor, así que... Le tengo que aprender otro ataque mejor a Chacal que no sea pistola agua, ¿eh? Bueno, Arbok va a ir a tomar por culo ya. O sea... Perfecto, y ahora, pues sí, me dio un bug, pero bueno, ya puedo hacer los combates que os dije.
¿Qué? ¿Bote? Mierda de tío. Vale, pues nada, psicorrayo y pistola agua. ¿Falla? Uy. Pues ahora ya puedo evitar que me envenenen con otro tipo de estrategia. Abajo. Bueno, es, por así decirlo, lo bueno de volver atrás. Ahí, 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 ahí. Sí, pero bueno, ahora ya no me dio el bug y pasé por la misma zona. Está bien, oye. Grande... grande Pokémon, madre mía. O sea, ese bug lo tengo que decir que lo solucione... lo solucione de... ¿Cómo se llama este? Ale Sánchez, Ale Sánchez. ¡Uh, 12.000! ¡12.000! ¡Wow! ¡Y me estoy forrándome de una manera! Pero abrupta, ¿eh? ¡Wow! Bueno, tengo que subir a Manolo al 40. Al 41, que es lo que quiero. Y lo que busco primordialmente. Sí. Así puedo ir avanzando más rápido con los otros Pokémons. Bueno, que ya los visteis como... La parte de abajo ya la visteis, así que... Vamos a intentar acabar con esto. Odio que los que tengan las betas estos bugs, tío. O sea, joder. Joder, coño. Vamos a ver. Ay, Dios mío. A ver, Drus Rosan. top 7 de los vídeos más perturbadores de la concha. Bueno. Vais a ver varios combates otra vez dos veces. Lo siento mucho, pero es así, di un bug, no fue mi culpa. Lo siento. Pero bueno. Espero que comente. Le voy a hablar a Alexante sobre este tema y. Bueno, ya estará solucionado para la siguiente parte. O espero que lo esté. A ver. Nugget bien. Esto ya lo obtuvimos antes, así que. Obtenimos. No sé cómo se puede decir. Bueno, da igual. Esta tía va a lanzarme algún petadísimo. Swalot. Ah, no, pues no, vaya. Pero con este ya subo al 41, creo. Así que. Ya no me voy a gastar mucho poder. Está al 30, le llevo 10 niveles, creo que le gano. ¡Uy! ¡Casi! ¡Bostezo! ¡No! ¡Mierda! Creo que me da tiempo a no dormirme. Vale. ¿Me da tiempo? ¡Me da tiempo! ¡Bien! ¡Perfecto! Y 41. Ahí está. ¡Perfecto! 121 de defensa especial, chaval. ¡Fua! ¡Qué puta bestia, tío! Otro por aquí. Bien, estos son los que quería enfrentarme antes. Sí. Que no pude porque le di al switch. Sí, y quería el dinero de estos cabrones. Sí, no es mucho, pero coño, ayuda. O sea, después cuando acabemos esta parte toda de oh, que no sé qué, no sé cuánto. Pues ya vendremos. Ya, ole, Mima. Vale. Vamos a Golbat. El máquinas. es el Matagolbat profesional. Sí, el máquinas. Nuestro querido máquinas. Está ahí, es hembra. es una hembra. Hembra, ¿qué tal estás? Tengo tierras. Tengo tierras, hembra. Oye, hembra, tengo tierras. Vamos a ver. Shelder, va, ya no cambio, ya, olvídate. No cambies, no te arriesgues. Madre mía. Menos mal que guardé varias veces, tío, porque me lo temo yo, ¿eh? Le voy a hablar de este bug cuando lo vea conectado, ¿eh? Sí, así mientras... Mientras no tenga nada que hacer, pues comento el bug ese y le digo dónde está. Pues está aquí, señorito. Está aquí, señor Antonio. Señor Antonio. Hala, iros a tomar viento. Aquí está otro. Este hiperpoción que me encanta que me la dieran. Y ahora, atentos todos que hay que cambiar, cierto. Switch. Este. Y Manolo. Cambiamos este por ítem. Quitamos. Y le damos a este. Sí, prácticamente siempre usamos a todos. Os quiero usar a todos. Bien. Vale. Otros más que saltan. Sigue saltando, macho. Hay que siguen saltando. Saltan el copyright. Salta el copy ahí. Salta ahí el... Vale. Charizard. Nah, estos son muy fáciles. Vale. Wing Attack. Aparte que tengo a Charizard y a Feraligar, tío. Mis putos iniciales favoritos. O sea, joder. Soy mejor que las mostazas. Sí. Vale. Tengo que ir subiendo de nivel, si no, macho. Aquí me machacan. Bueno, bien. Perfecto, vamos a ver. Siguiente, Mook. Voy a mandar a tío. Así se divierte un poco. Perdón por hacer esto de nuevo, pero bueno.
Es un poco rollo que tuviera que por un bug rehacer todo de nuevo y bueno, pero al menos tenéis más salseo y fuera golpe crítico. ¡Wow! Madre mía, ataque ala y golpe crítico, bien. Perfecto. Otro muerto aquí, otro entrenador fuera de combate. Y otro que nos viene por la derecha. Es mi turno, esto nos puedes escapar. Bueno. Rocket Grunt, Raticate. Hoy tenemos el plantel servido, ¿eh? Tenemos el plantel servido de enemigos potentes, ¿no? Vale. Perfecto. Bueno. Ahí está. Golbat. Ya no cambio, tío. Mientras suban, que suban de uno en uno, estaría bien. Por, mima, lanzallamas todo el rato, tío. ¡Lanzallamas para todos, hijos de puta! ¡Lanzallamas para todos! ¡Hala! Perfecto. Ole. Bien, player defected, bien. Nada. Nada. 3.000, es que me pago una pasta estos parguelas, tío. Una pasta buena, ¿eh? No, es que ya no detecta nada más, ya se fueron. Bien. Molaría que hubiese un bug que siempre pudieras pelear y ya sería en plan, me forro, tío. Me forro, compro todo y que se jodan todos, ya está. Hago un vídeo solo de cazas y de sí, de cazar y de cazas, de raid cazas. ¿No? Bueno, vamos a ver. Mega Raikaza, tío, que tiene. Yo que sé, ahí un. Está muy cheto. Mega Raikaza está muy cheto. O sea, no me jodáis. Es el Pokémon más cheto que vi en mi puta vida, tío. Joder. Es como Mega Mewtwo, poco más. Ahora solo falta que en la nueva generación, en la séptima, saque Mega Deoxys y Mega Mierdas. Lo voy a sacar al final todas las Mega Evoluciones. Veréis. Todas, ¿eh? De todos los Pokémon con tres evoluciones o así. Uf. No, chispa. Uy, no me paralices, por favor. ¡No! ¡Mierda! Ahí. Ah, vale, avanzamos rápido, sí. ¿El máquinas? Y ahora Thunder Punch. Antes era más rápido con el tal, pero ahora con Thunder Punch creo que le puedo ya. Vale. Bien. Y ahora sí que voy a desactivar los switches, que aunque no me sirva para nada porque ya me enfrenté a todos, pero oye. I get it, motherfucking nigga. Vale. X Akurasi. Ok. Vale, los switches están apagados. Perfecto. Ya no hay cámaras abiertas, ya no me pueden ver por dónde voy. No, el Team Rocket ya no sabe por dónde estoy. No. Ahora puedo volver arriba tranquilamente sin que me molesten. Aunque estén todos debilitados. Pero bueno. Voy a enfrentarme a aquellos dos que nos enfrentáramos antes y bajamos la escalera y ya. Ahí nos quedamos para la siguiente parte. Sí. Porque este es un camino largo. Es un camino largo y es tedioso. ¿Cuánto llevamos a todo esto? Vale, 8 minutos más 14 de la otra. Sí. Aún son los suyos ya. Vale, pues ahora vamos al salseo de verdad. Esto es lo que quería hacer, pero soy un terco y me da un bug por querer curar. Vale. Vale. Bueno, recupero. Acabo de venir de curar y me los curas de nuevo. No me. Y aquí Lane, señores. La amabilidad personificada. Vale. Ya me enfrenté, ¿eh? Ah, no. Solo el jefe sabe la contraseña. Pero tú la vas a soltar porque te voy a meter una paliza si no te meto mi rabo. O sea, así de claro. Si no te meto una paliza, te meto lo otro, ¿sabes? Vamos a ver, Flame Tower. ¡Vamos, lanzallamas! Con el ataque especial que tiene este Charizard, tío, es impecable. Bueno, y quemado. Este Charizard es lo que se suele decir impecable. Mira, esto es lo que se llama impecable. Sin utilizar ni un solo ataque, mueres. Solo uno. Ahí estamos, eso es la perfección. Nidorina. Pues ya con este, porque quiero que suba al nivel 41 en este vídeo. Y perfecto. Bueno. Y Nidorina ya ni resistió. Perfecto. Nivel 41. Uf, ataque especial más 3. ¡Vamos! Bien. Y Volveat. Ya voy a escoger a Tío, que es el siguiente que voy a poner para subirle potencia a mi hermoso pájaro melenudo. Sí, mi hermoso pájaro melenudo vale mucho, ¿eh?
Es un pájaro bueno. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Perfecto. Otro menos que nos quitamos de encima. Madre mía, los bugs. Madre mía, los bugs. Ay, los bugs. Tengo dos contraseñas. Vale. Power es solo para los rockets. Esta contraseña es verdad. Vale, vale, tú vete por ahí. Lynx parece que derrotó unos cuantos. ¿Cuál es la contraseña? No te voy a dar la contraseña, soy malo. Vale, eres malvada, pero me comerías el rabo. Proteína, bien. Proteína para ver a quién le puedo dar proteína. Switch, no. Sumari, a ver. No. A Feraligar. Joder, qué ataque tiene el puto Feraligar, chaval. Obviamente, todo ataque para ti. ¡Oh! Dios. A ver qué más tengo por aquí. Fight Uppercore, Miracle Seed. No, ya no tengo nada más. Una proteína que le vino bien, que ni pintado. Y aquí que tengo más. Ice Heal, bueno. Antiderretir. Bien. Pues por aquí no hay mucho más, así que voy a quedar aquí. Porque ya... ya están todos curados, apenas me quitaron vida. Y Charizard lo tengo que cambiar. Lo tengo que cambiar para aquí. Y ahora toca a Tío entrar en acción en la siguiente parte. Así que nada, espero que lo hayáis pasado súper bien. Y quedamos aquí ya, o sea, no vamos a levear ni nada. Vamos a ir ya al asunto, ¿no? Así que gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao a todos. Y le comentaré ese buja al Exchange. Ahora sí, adiós.